Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión platicaremos sobre un tema muy interesante que es poco abordado en el diálogo público, que es el tema de la vergüenza y sus implicaciones en la formación de profesionistas. Para ello contamos con dos invitados. En primer lugar, el doctor José Manuel Orozco Garibay. Él es licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en filosofía por la Escuela de Graduados en Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y es profesor numerario de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ha impartido diversos cursos buscando integrar el saber a la formación humana en los estudiantes, miembro de diferentes cuerpos gremiales académicos, es miembro de la Asociación Filosófica de México y ha publicado mucho sobre diversos temas. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, doctor. Es un placer estar con ustedes. Muy bien. Y por otra parte, nos acompaña la doctora Mariana Garrido Harfuch. Ella es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene la especialidad en ortopedia y traumatología por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la alta especialidad en ortopedia pediátrica por parte de la Universidad La Salle. Maestrante en Educación en Ciencias de la Salud por la UNAM, profesora titular en Embriología Humana en la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es jefa de la sección académica del Departamento de Embriología y Genética de la misma facultad. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, pues, ¿quién no ha sentido vergüenza? Si hacemos memoria desde nuestra infancia, seguramente tenemos muchos episodios en los que la vivimos y que a veces la hemos causado en otras personas. Tiene muchas aristas. Y existe esta connotación popular en la sociedad de lo que implica la vergüenza como pena o como... que a mí me da vergüenza algo, pero quisiera que la abordáramos desde el punto de vista más académico como este constructo, como este aspecto que tiene que ver con las emociones y que tiene un enorme sustento de investigación en áreas sociales, psicología, etcétera. Entonces, pues yo les preguntaría primero, José Manuel, ¿en qué consiste esta emoción de la vergüenza? ¿Qué efectos tiene y por qué es importante hablar de ella? Es muy importante hablar de la vergüenza, porque aparte de que todos hemos experimentado una forma u otra de vergüenza, hay varios tipos de vergüenza, la vergüenza constituye un factor esencial para la conformación de la sociedad y las interacciones sociales. En efecto, es una emoción en general humana, en sentido normal, normal como habitual, cotidiana, intentar adaptar la conducta a lo esperado socialmente de nosotros. Segundo, pretender que las metas que buscamos se cumplan de acuerdo a protocolos, normativas, pero también valores sociales y culturales. Cuando un sujeto, una persona, no cumple con esas metas, no alcanza las aspiraciones o daña las interacciones sociales, hay tres posibilidades. La primera es que sienta vergüenza. Conscientemente sabe que dañó a la comunidad con su conducta, alteró el orden social, provocó disarmonía. Segundo, o segunda posibilidad, que los otros acusen al sujeto diciendo es que no tienes vergüenza, porque has hecho algo impropio e incorrecto, porque has dañado en algún sentido la interacción que tenemos entre nosotros. Y tercero, cuando uno confunde la vergüenza con la culpa.
La vergüenza es social. La culpa es interior y psicológicamente hablando, desde el psicoanálisis, es una sensación de autocastigo en la que uno moralmente sabe que hizo algo inadecuado, aunque no necesariamente lo hayan percibido los demás. La vergüenza es tan necesaria en la vida cotidiana que sin ella uno es un desvergonzado. Y la desvergüenza tiene que ver con poder, humillación, maltrato y que no haya ninguna sensación moral asociada. En general se vincula al poder y se vincula al narcisismo, a la prepotencia. De suerte que en la ignominia, que significa sin nombre, de algún modo el que avergüenza al otro, el que causa vergüenza en los demás y no es consciente de que lo está haciendo, es el narcisista, pero también habría aquel que conscientemente daña a los demás y no le importa moralmente. Y este puede ser un psicópata o puede ser un sujeto cabalmente narcisista, pero sin complejo de culpa. La propia sociedad se encarga de establecer la acusación por la vía de un rechazo, en general aislando, excluyendo o marginando al otro, incluso maltratando, que es a lo que se llama la exposición al juicio social. Y el castigo de ese juicio social, en general, tiene que ver también no solo con penas tipificadas en el ámbito jurídico, en el ámbito político, en el ámbito de la ética, sino sobre todo tiene que ver con el aislamiento y la marginación de los otros. Desde el punto de vista de la vergüenza, cuando uno siente vergüenza, se siente humillado porque ha faltado a lo que se espera de uno a los demás. O porque uno ha faltado a los demás y entonces siente humillación. Y esa humillación se expresa en el rubor, la cabeza agachada, calor, sensación de tensión y estrés, también confusión mental, y muchas veces también se expresa como el propio autoaislamiento. El sujeto, la persona que siente vergüenza, lo repara, y lo repara habitualmente en la vida cotidiana. Pero si no lo puede reparar, entonces entramos a tipos de violencia que son negativas. La vergüenza tóxica o la vergüenza falsa, en la que siento vergüenza por algo que no hice, pero me hacen sentir que lo hice y lo creo, o en la que finjo sentir vergüenza para que me acepten. Y la patológica, en los casos de acoso y abuso sexual, en el daño que se causa, el individuo tiene muchas dificultades para evitar un sentimiento de humillación que requiere, claro, tratamiento y acompañamiento especializado. Muy bien, José Manuel Caray. Pues, ¿cuántas aristas tiene este término del que vivimos diario, pero del que no hablamos mucho? Pues, Mariana, ¿qué agregarías a lo dicho por José Manuel? ¿Cómo ves? Me parece muy interesante lo que comenta José Manuel. También yo creo que la vergüenza, así como todos la hemos experimentado alguna vez en la vida, y es un sentimiento que nos es familiar, hay que destacar que es una experiencia subjetiva. Digamos que no todas las personas van a sentir vergüenza de la misma manera, y como decía José Manuel, hay diferentes tipos de vergüenza, pero en general, o lo que une esta experiencia para todos es el hecho de sentirnos expuestos o sentirnos puestos en evidencia por un desempeño inadecuado o por percibir que estamos desempeñándonos por debajo de un estándar esperado. También creo que la vergüenza crónica está íntimamente asociada a la autopercepción que tenemos de nosotros mismos y que puede llevar a otros trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad e incluso incidir en el suicidio. Creo también que la vergüenza es, como ya lo decíamos, es una interiorización de una gama de sentimientos negativos hacia la percepción que tenemos de nosotros mismos y que difiere o es distinta a la culpa, porque en la culpa yo puedo identificar específicamente un evento y puedo actuar y puedo corregir mis acciones de acuerdo a mi estándar moral.
Sin embargo, en la vergüenza es más difícil ubicar la corrección y muchas veces por esto es que se requiere el acompañamiento para salir de este estado. Gracias, Mariana. Sí, efectivamente, en las últimas décadas ha habido una gran cantidad de documentos e investigaciones, específicamente poniéndolo como ejemplo de mi área profesional en la atención de la salud. Y algunos autores plantean a la vergüenza como el elefante en la sala. Eso que es muy grande, que es muy importante, que ahí está enfrente de todos, que tiene mucha relevancia, pero que nos hacemos como que no está, como que no le hacemos mucho caso, como que no nos preocupamos. Y pues todo lo hemos visto en la era moderna en términos del rol de las redes sociales y de los medios de comunicación y el montón de políticos de todos los colores y sabores de todo el planeta que utilizan a la vergüenza como un arma pues de castigo, de agresión. ¿Qué efecto? Ya comentaba José Manuel algunos efectos positivos en términos de que mejore la cuestión de interacción social y de ir desarrollando cierto compás moral, ¿no? Pues, algunos otros efectos positivos que se te ocurran, José Manuel, de la vergüenza, para no... Obviamente tiene este componente muy negativo que comentaremos en los otros bloques, pero balancear un poquito con algunos otros efectos positivos. Sí, mira, yo quisiera comentar que desde el punto de vista primero de la ética y luego del psicoanálisis. De la ética, una persona que tiene un sentimiento propio de vergüenza o adecuado de vergüenza, se adapta a los protocolos y a los códigos. No se fija metas que vayan más allá de sus posibilidades. Estamos hablando de un ideal. En general, el efecto positivo de la vergüenza es que me permite conscientemente rectificar mi conducta para adaptarme, para adecuarme a ese entorno, a ese protocolo, a esas normas y a esas interacciones. Un efecto positivo más de la vergüenza desde el punto de vista social es que, en efecto, dado que el castigo es social, si no actúo de acuerdo a lo esperado, uno tiene la posibilidad de sentir la vergüenza, no solo de modificar la acción y reparar el daño y ofrecer una disculpa, sino de ser autocrítico. Y en esa medida es un proceso de educación constante. La vergüenza, cuando se siente, da la oportunidad, abre la ventana de oportunidad de asumir la responsabilidad hacia el otro. Como diría Levinas, el filósofo judío, es el heme aquí ante el otro. Asumo mi responsabilidad porque siento vergüenza. ¿De qué? Uno, de haber dañado. Dos, de haber transgredido reglas y normas. O tres, de no estar a la altura de lo que yo esperaba. Dado que es un sentimiento positivo, permite la reinserción, pero no a través de la punición, del castigo externo. No es el caso del delincuente que hay que llevar a la rehabilitación social, en la cárcel, en la penitenciaría, sino que se rehabilita uno a sí mismo, porque en la violencia positiva uno repara el daño autocríticamente y se vuelve a integrar. El problema es cuando uno no tiene ese sentimiento de vergüenza, o lo va perdiendo, o hay un ciclo perverso de vergüenza. Es decir, espero una meta, no se cumple esta meta, siento vergüenza y lo repito constantemente. Y ahí se comienza a ser patológico el comportamiento. Evidentemente, toda vergüenza excesiva es patológica, pero hay grados, porque no habría una conducta que no fuera neurótica en todo ser humano. El grado preocupante sería, para que ya no fuera positiva, aquella vergüenza extrema que me impide actuar, que me bloquea. Un alumno, un estudiante que llega a un examen, que se ha preparado, pero que cree que no está a la altura de su maestro o de sus compañeros, o admira mucho a un profesor, profesora, y quiere darle gusto, complacerlos. Llega al examen y se bloquea, y no puede contestar. Y claro, sale muy angustiado, muy deprimido o deprimida, y en ese momento hay una posibilidad de que la vergüenza haya sido la causa, y la consecuencia es que se vaya incrementando la vergüenza y se bloquee con más frecuencia.
Es muy necesario entonces que las expectativas sean acordes a las posibilidades. Y eso requiere madurez, reflexión. Para ello necesitamos, por supuesto, la educación familiar, la educación social, la educación escolarizada, pero también la interacción. En el caso del bullying, que veíamos en estas imágenes iniciales, lo que hace el bullying es ir matando la capacidad de interacción, la va anulando. Y por ende, es más difícil para una persona que ha padecido mucho bullying desde la infancia tener un sentimiento positivo de vergüenza. Ahí, el papel que hagan los profesores, los padres, es fundamental. Muy bien. Se nos termina el tiempo. Vamos a seguir el tema en el siguiente bloque. Qué interesante es hablar sobre este tema, ¿no? A continuación, vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. La vergüenza se define como la turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. Es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibidos. Es también un sentimiento de incomodidad producido por el temor al ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. La vergüenza es una emoción exclusivamente social. Emerge de las interacciones humanas. Son los otros quienes a través de la mirada producen este sentimiento que el yo experimenta en las relaciones de intersubjetividad. Los testimonios de las y los estudiantes permiten interpretar la vivencia de la vergüenza como un dolor social que se manifiesta a través del cuerpo. Esconder la cara de uno detrás del otro, sonrojarse, agachar la cabeza, son solo algunas de las expresiones físicas. Todas estas manifestaciones surgen en el marco de las relaciones de dominación simbólica. La génesis de este sentimiento está en el corazón de los vínculos sociales y funciona mediado por las miradas, el cuerpo y la subjetividad. Es una especie de miedo a transgredir las normas sociales, por ende, un mecanismo de regulación de los comportamientos de los individuos en grupo. La escuela actúa en este sentido como un instrumento de disciplinamiento e incide en las disposiciones corporales y en la producción de la estima social y escolar. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la vergüenza y su implicación en las instituciones educativas de educación superior, sobre todo. La vergüenza es una emoción muy poderosa, puede ser devastadora porque puede llegar al núcleo de la persona, a su identidad, y puede ser algo, desde algo muy sencillo hasta algo, como dije, muy impactante en la vida de las personas, inclusive cuando ocurren eventos crónicos, intermitentes, frecuentes, aunque no sean de mucha intensidad, pueden producir una afectación importante en la vida del individuo y en su desempeño profesional. Pero en las universidades, Mariana, pues, ¿qué implicaciones tiene esto de la vergüenza? Que habitualmente nunca hablamos de esto con los estudiantes ni en los cursos de formación docente, pues tanto para los estudiantes como para los profesores cuando estamos en actividades de enseñanza y de evaluación. Muy bien. Bueno, en un ambiente educativo, podríamos decir que en un ambiente universitario, en un ambiente educativo, el nivel de exigencia, estamos hablando de niveles de exigencia altos, en donde el alumno quizás se sienta obligado a buscar la perfección. Entonces, en estos ambientes estresantes, la vergüenza, incluso podríamos considerarla como un síntoma que nos habla de la salud mental y emocional de los individuos, y que está íntimamente asociada a la autopercepción que tienen estos individuos, y que esta autopercepción fue consolidada en dos etapas muy importantes del desarrollo, que es durante la infancia y durante la adolescencia, y que va a estar íntimamente ligada a cómo se formó este individuo, tanto en casa como en las experiencias que tuvo durante su infancia y durante su adolescencia, en la relación que tuvo con todos los cambios que surgieron de los cambios corporales, la maduración, etcétera. Y yo creo que es, así como acaba de decir usted, que no hablamos sobre la vergüenza con nuestros estudiantes, es importante considerarla, ser empáticos y trabajar este tema dentro de las universidades, porque finalmente estamos trabajando
para desarrollar o formar individuos que sean íntegros, que tengan participación social. Y no solo debemos atender el desarrollo cognitivo o académico de estos individuos, sino también su desarrollo emocional. Y de esta forma nosotros tenemos que, tanto como estudiantes o como docentes, podamos tener reacciones positivas y reacciones negativas ante la vergüenza. Muchas veces hemos sabido de profesores que utilizan la humillación o la exposición durante su cátedra para señalar los aciertos o los errores de sus estudiantes. Y estas prácticas tenemos que trabajar para desistir de estas prácticas. Tenemos que fomentar el aprendizaje y tenemos que ser empáticos con nuestros estudiantes y con la gama de emociones que pueden experimentar. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Pues José Manuel, ¿qué agregarías? ¿Cómo ves la situación para estudiantes y docentes? Yo solo agregaría estos dos puntos adicionales. La universidad debe comprender que es el espacio de la formación, como dice Hutchins, del sujeto socialmente responsable, éticamente comprometido, pero sobre todo profesionalmente ajustado a las demandas de la sociedad misma. La existencia como coexistencia debe darse en la universidad. Por eso es una comunidad universitaria. ¿Qué pasa cuando tienes profesores o profesoras demasiado exigentes, planes de estudios intolerantes, evaluaciones sistemáticamente difíciles y altos estándares que se exigen del estudiante que ingresa a una determinada institución? Por experiencia propia aquí en el ITAM, te puedo decir y les puedo comentar que el alto nivel de exigencia que han padecido los estudiantes, en general, produce que el estudiante se sienta acomplejado si no puede responder un examen, que el estudiante sienta que no está a la altura de otros, estimula la competencia entre ellos, elimina la colaboración, inhibe el trabajo en equipo. Y no solamente es entre ellos, sino de ellos hacia el profesor, del cual exigen un rendimiento atroz y una actualización perpetua, constante, permanente, tal que si uno se equivoca, uno se siente avergonzado con los estudiantes, que van a intentar una y otra vez demostrar que saben más que uno o que hacen las preguntas más profundas y complejas, adelantándose incluso a la investigación y lectura de textos. Uno tiene que entender, y sería mi último punto, que somos seres psicosociales, pero también biopsicosociales. La parte biológica tiene que ver con el ejercicio, el deporte, la recreación. La parte psíquica con el equilibrio en las emociones. Y la parte social, las interacciones. Entonces, concuerdo perfectamente con que no puede ser solo enseñar e informar la educación bancaria de la que tanto se habla, sino formar personas, seres humanos. ¿Y cómo formar si uno está deformado? Y aquí viene el punto fino. Soy licenciado, soy maestro, tengo doctorado, tengo postdoctorado, quiero un doctorado, estudio aquí para llegar a ser funcionario público, tener poder político o económico. Y entonces se da este concepto de que la universidad es el camino para hacerse profesional y destacar por encima de los demás. Y eso ya establece una jerarquía en la pirámide social. El que llegó a la universidad y el que no llegó. El que pudo entrar a la UNAM o se quedó en la UIC. El que no pudo pasar el examen de admisión para medicina. Yo tengo casos así y por lo tanto se deprime porque termina yendo a veterinario. Esto es solo un ejemplo de que la educación profesional puede deformar, más que formar, como diría Michel Foucault, como un sistema carcelario punitivo de vigilancia y observación. Y entonces constantemente avergüenza a profesores y alumnos. No es horizontal, no es equitativa. Tampoco la universidad pública y la privada son lo mismo. Algunas son confesionales y otras no. Entonces, ¿qué pasa si soy estudiante de una universidad privada católica donde la praxis católica es muy demandante? Y yo soy liberal en mi manera de pensar. Pues no, hay una empatía entre lo que exige la ideología de esa universidad y las creencias del estudiante. En general, va a ser estigmatizado. Y eso está pasando también ahora que se habla de la violencia de género
en el maltrato a las mujeres por ser mujeres, pero también en la diversidad sexual. Entonces, también tendremos las vergüenzas de género, porque tampoco no estamos educando con perspectiva de género. Ese es otro tema. Así es. Qué valor es. Recientemente he visto una serie de televisión que se llama The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, hablando de avergonzar a, en este caso, a las mujeres de una manera pública increíblemente dura y cruel, ¿no? Entonces, sí puede tener muchas aristas de daño social, porque la vergüenza hace que las personas nos sintamos defectuosas, que hay algo mal con nosotros, ¿no? Y eso, si no tenemos mucha resiliencia para ello, o estamos en situaciones de transición. En medicina lo que se ha encontrado es que el efecto patológico de la vergüenza, el efecto dañino, tóxico, ocurre más cuando hay situaciones de transición, como cuando se entra a la escuela de medicina, cuando se entra a los espacios clínicos y del internado, del servicio social, cuando se inicia una especialidad, donde es más fácil sentirse avergonzado por cometer errores y por exhibir no el nivel de conocimientos que esperan a veces nuestros maestros de nosotros. Nos quedan todavía unos minutos de este bloque. Les preguntaría, Mariana, ¿cómo ves lo que ha pasado con la pandemia en términos de la interacción en las universidades a través de los medios virtuales? Por ejemplo, hay personas que les da vergüenza o que se les ocasiona vergüenza por la manera como van vestidas, por la estructura de su cuerpo, por la manera como hablan. Y eso tiene diferentes matices cuando ocurre virtual versus presencial. ¿Qué opinas? ¿Con lo virtual se puede sentir menos vergüenza o más vergüenza? Pues, bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante porque en el medio virtual entran en juego muchos aspectos que no entran en el medio presencial. A lo mejor presencialmente se me podrá criticar por mi aspecto, por la ropa que llevo, por si llevo o no computadora al salón de clases, muestras de pequeñas de lo que es realmente mi vida. Sin embargo, en el medio virtual, la mayoría de los estudiantes está tomando clase en su casa. Muchos de ellos podemos ver su habitación, su comedor, otros aspectos de su vida, a veces incluso interacciones inesperadas con personas que están dentro de ese mismo ambiente. Y hemos sabido de cuántos casos, por ejemplo, que está el estudiante y atrás están algo en su familia discutiendo, o ya saltó el perro, o podemos ver otros aspectos que a la persona podrían avergonzar, ¿no? Precisamente porque estamos esperando unos estándares sociales o unos estándares con los que no estamos cumpliendo. Y aparte podemos comparar nuestra situación con la de todos nuestros compañeros que también están mostrando esto en una cámara. Yo creo que también eso influyó mucho en los aspectos de cuando estábamos dando clases virtuales, muchos estudiantes estaban con sus cámaras apagadas porque así se sentían más cómodos. Pero al mismo tiempo esto irrumpe en la comunicación que debería de haber en una clase, ¿no? Entonces, creo que están estos aspectos también. Y la vergüenza, como muchos otros problemas, mientras menos lo atendamos y mientras menos lo reconozcamos, estamos más lejos de obtener herramientas para sobrepasarlo o para vencerlo o darle una resolución positiva. Muy bien, José Manuel, dejamos tu respuesta para el siguiente bloque porque nos come el tiempo. Es un tema muy interesante, ¿no? Y la pandemia ha complicado o he sacado a la superficie muchas cosas que estaban un tanto ocultas, pero ha ocultado también otras cosas que estaban visibles. Entonces, los invitamos a continuar con nosotros y a que nos contacten a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla.
Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la vergüenza y las universidades, los profesores y los estudiantes. Y estábamos hablando del impacto que puede tener en este fenómeno, en esta reacción humana que ahí está y que la tenemos toda nuestra vida y que tenemos que aprender a enfrentarla en el contexto de la pandemia y de las interacciones virtuales entre estudiantes y profesores. Pues José Manuel, ¿qué opinas? ¿Cómo ves ese aspecto en particular? Bueno, fíjate, doctor, que Byung-Chul Han, el pensador coreano, Byung-Chul Han se llama él, y yo he escrito un par de libros al respecto, tiene un libro que se llama No Cosas, que recomiendo que se lea, donde plantea que estamos en el mundo de las no cosas. Porque tú estás allá, yo te veo a distancia a través de un panel, de una pantalla, imaginando tu cuerpo, pero no lo tengo frente a mí. Tu cara no está frente a mí, como tampoco la de Mariana. Y menos aún la del auditorio que amablemente nos está viendo y escuchando. En ese sentido, dice Han, y estoy explicando un poco lo que dice, perdemos el vínculo con el otro. Tenemos una ausencia de las cosas. Lo presencial, que es lo virtual, establece una distancia, la máxima distancia en la aparente proximidad. Estamos cerca, pero muy lejos. Y además, vemos una parte del rostro, pero no toda, una parte del cuerpo, pero no toda. Y lo privado se convierte en público, como decía Mariana, y en ese sentido, el espacio privado del que está en casa es invadido en el ámbito de la pandemia y el mundo de la enseñanza virtual. Y bueno, pues esa intrusión hace que el sujeto se inhiba o desaparezca o actúe. Como quiera que sea, es un drama, una teatralización. Hay otra cosa, cuando no se encienden las cámaras, y aquí hay un tema muy lacaniano, del psicoanalista Lacan, él dice que el niño, cuando se ve al espejo, muy pequeñito, y descubre su rostro y lo ve al espejo, grita, llora, se angustia, porque descubre que tiene un rostro y se comienza a configurar la subjetividad. ¿Qué pasa con el que entra en línea al modo virtual? Yo estoy viendo mi rostro permanentemente cuando hablo con ustedes, y al verme hablando, me siento con más temor, o me siento acomplejado, o me siento avergonzado de mi propio rostro. En el ámbito presencial no lo estoy viendo. Me está viendo el otro. Entonces la mirada como automirada y también mirada de otros en esta multiplicación del panel produce mucha vergüenza o en el desvergonzado incluso se muestra. El bullying en el ámbito virtual es muy cobarde porque es un bullying que depende de un botón que se apaga o se enciende. Y entonces apago la imagen, enciendo la imagen o emito simplemente una voz y quién sabe quién dijo lo que dijo, aunque parpadee eventualmente la pantalla. Yo terminaría diciendo que también las redes sociales, si bien son muy importantes, la velocidad, la comunicación, la globalización de los conocimientos, aprendemos mucho a través de ellas, es muy peligroso. Tú encuentras en Google lo que sea, lo descargas y tienes el examen resuelto. O dos, pasas el examen de uno a otro a través del teléfono celular, que es inteligente, lo cual implica que es tonto, y entonces están copiando todos y te contestan muy bien. Yo he descubierto, ahora en el ámbito presencial, en el ámbito del aula, que los exámenes y el nivel académico bajaron de calidad en comparación con lo que contestaban en la época de la pandemia de modo virtual. Porque lo que copiaban los estudiantes era mucho. No había forma de estar viendo qué estaban contestando y cómo. No hay una vigilancia. Y aquí entra otra vez la educación como disciplina, observación, control y vigilancia. Pero es positivo que en el modo presencial que tú exijas cierto rigor académico en la universidad. Aquí al detectar eso, se introdujo, desde luego se compró el programa, un programa que identifica quiénes estaban copiando a quiénes de manera virtual por internet, ¿no? Y eso nos encendía en la pantalla a los profesores la señal de que estaban copiándose. Pero todo eso ya es carcelario, es el surveillance, es el estar vigilando al otro. Y la otra cosa en el mundo virtual y de las redes es la exposición del otro, incluso para desvergonzados que usan las imágenes, desprestigiando a otros. Y también lo que se comenta y se pone en las redes.
que lleva incluso a casos de violencia terribles. Donde uno, por ejemplo, y este es un caso que se produjo, un profesor que capturaba las fotos de las alumnas, de sus perfiles, y de pronto por la nube fueron a caer en la computadora de una alumna y fue denunciada. Es decir, las redes también se han vuelto un camino velocísimo para diseminar imágenes que siendo privadas se hacen públicas. Y no está reglamentado. Fíjate que no hay una codificación desde el Estado de las propias redes. Facebook, Instagram se han vuelto dinamita. Y claro, la instantaneidad, la velocidad. Todo al momento y de inmediato. Por eso, los jóvenes que se llaman hoy generación cristal, no me gusta esa expresión, pero es una generación de lo inmediato, de la satisfacción, del ya ahora mi necesidad. No como nosotros en nuestra época, que no había computadoras, que estudiamos de otra manera, pues teníamos que hablar con el catedrático, hablar con los compañeros, reunirnos. Ahora todo es más solitario, en una especie de autonomía en la que el sujeto se robotiza. Así es. Pues fíjate que yo trabajo actualmente en el área de la UNAM que tiene que ver con la educación a distancia. Y hemos discutido intensamente todas las visiones y perspectivas epistemológicas de esto y esto que algunos le llaman la multiplicidad topológica de los espacios y la sociomaterialidad que puede ocurrir en la educación virtual. En fin, es todo un tema, ¿no? Pero que agradezco mucho tus comentarios. Entonces, en el resto de este bloque les pediría, Mariana, pues, ¿qué pueden hacer las universidades para que este asunto de la vergüenza camine de una manera más positiva para la formación de nuestros profesionistas? Muy bien. Pues, bueno, yo creo que una de las principales acciones que puede tomar una institución educativa es reconocer la emoción, reconocer el sentimiento y abordarlo. Da herramientas tanto a los profesores como a los estudiantes para afrontarlo. Se pueden organizar seminarios, grupos de discusión. En sí, el objetivo creo que debe ser educar tanto al docente como al estudiante sobre este tema. Y trabajar para no suscitar situaciones en las que podamos estarlo generando, ya sea de forma consciente o inconsciente. Muchas veces adoptamos prácticas educativas en donde sin darnos cuenta estamos generando este tipo de sentimientos en los estudiantes. Y creo que el hablar del tema, por ejemplo, el hacer esta tertulia que considero muy importante, el exponer estos temas con nuestros docentes, puede o más bien va a hacer que pongamos atención a las acciones que nosotros tomamos y que podrían desencadenar este tipo de sentimientos en los estudiantes y tratar de evitarlos al máximo. Cambiar la crítica por una realimentación, una acción tan sencilla como eso, evitar la crítica para hacer una realimentación. Y si voy a hacer una realimentación, pues hacerla de forma personal. Aunque, por ejemplo, si yo tengo un estudiante que expone un tema ante la clase, bien, yo puedo hacerle su realimentación de forma personal, individual, al final, después, hacérsela llegar incluso por escrito, de alguna otra forma en la que yo no lo esté exponiendo innecesariamente. Sobre todo, creo que tenemos que trabajar para evitar que se perpetúen los efectos negativos de la vergüenza. Muy bien, gracias, Mariana. Pues José Manuel, ¿qué agregarías? Si quieres un par de minutos y si nos extendemos, seguimos. Muy, muy breve. Yo nada más comentaría que lo que tiene que hacer la universidad es, ante todo, establecer niveles de exigencia adecuados a lo que los estudiantes tienen como capacidad previa. Y para eso tiene que haber una inducción, que son los exámenes de admisión, también pruebas psicológicas, para que lo que se exige del estudiante sea adecuado a sus posibilidades. Segundo, tiene que haber apoyo psicológico en la universidad, protocolos de acoso, protocolos también de apoyo, que permitan que el estudiante que se siente avergonzado acceda a profesionales de la salud mental. Pero también potenciar la comunicación maestro-alumno. Y también el maestro o maestra que se siente violentado, acosado y avergonzado ante su grupo, que pueda ser canalizada su desesperación o angustia
por las vías institucionales. Es importante diferenciar entre la violencia ajena, cuando me da pena ajena, decimos, de lo que sería la vergüenza falsa, de la que hablaba hace rato, y voy terminando, que es fingir que me avergüenza haber reprobado y no siento nada. O sea, ser capaz de empatizar es qué siente mi alumno, qué siente mi alumna, invitarlo a dialogar, dialogar con ellos, hacer estas relaciones, que sea mucho Ramón Girao, el gran filósofo, nos invitaba a su casa, nos invitaba a una cafetería, interactuábamos con él y nos sentíamos cercanos al maestro. Hay otra cosa importante. Si un profesor es demasiado especializado y enseña la materia perfectamente bien, pero no contempla las emociones, la historia, lo que sufre un estudiante, lo que está pasando, el por qué quizá reprobó, no retroalimenta, como dice Mariana, al joven, a la joven, lo está avergonzando de manera latente. O sea, está imponiendo su figura descomunal de manera latente. Y esto lo puedo explicar con un ejemplo personal y termino. Cuando yo estaba haciendo mi posgrado en Nueva York, obvio, yo venía de México, no dominaba el idioma a la perfección, ni mucho menos, ni ahora todavía. Soy hispanohablante de origen, y además español mexicano. ¿Qué ocurre? Llego allá y yo no entendía lo que decía el profesor, que era Thomas Nagel, que es un filósofo muy importante y muy famoso mundialmente. Y le preguntaba a mis compañeros, ¿qué dijo el profesor? Y nadie me quería contestar y nadie me ayudaba. Y entonces no pude yo contestar la pregunta del doctor Nagel y me sacó del salón. Y yo tenía un deseo infinito de morir. Pero se aproximó otro profesor, el profesor Downs, me invitó a un café y me ayudó. Eso es muy importante, porque este ejemplo personal me ha permitido a mí intentar ver qué alumna, qué alumno no habla, se queda callado, se inhibe, no viene a la oficina, buscarla, buscarlo, invitarlo a dialogar. Y también cuando yo identifico por percepción que alguien tiene problemas, lo canalizo, tenemos aquí una casa de apoyo psicológico, precisamente que se llama Casa Grana, donde se les apoya psicológicamente en diferentes tópicos, ¿no? Para eso la institución debe ser muy importante y también, pues, suavizar los estándares y las demandas. Yo creo que eso es lo que había aquí. Muchas gracias, José Manuel. Pues les agradezco a ambos sus comentarios. A continuación vamos a escuchar al licenciado Enrique Buzo de la Facultad de Psicología de la UNAM y que trabaja con nosotros en evaluación educativa sobre de qué manera se puede ayudar a estudiantes y profesores a superar los retos que implica la vergüenza a nivel académico y profesional. Primero tendríamos que considerar que la vergüenza en sí misma es un sentimiento que a veces es generalizado y que provoca una sensación de insatisfacción por el temor a cometer un error, a ser criticado, ¿no? A hacer un mal papel, a hacer una situación negativa. Esto ya en casos avanzados podría generar una conducta de evitación. ¿Qué quiero decir con conducta de evitación? Lo que hemos vivido muchos profesores en los salones de clase. El estudiante, por no hacer el ridículo, aunque tenga una respuesta ante una pregunta que lance el profesor, no responde porque no quiere cometer el error en frente de sus compañeros. Entonces prefiere quedarse callado. Y eso también pasa a nivel laboral, en el caso del profesional, que muchas veces por esa situación y ese mismo temor de cometer un error, no se atreve a hacer situaciones y productos nuevos. También le pasa al profesor, porque a veces el querer abordar un tema nuevo o de una perspectiva que no conoce muy bien puede generar que tenga una mala pronunciación, un error en las fechas, un error metodológico, etcétera. Algo que es muy importante para poder apoyar tanto estudiantes como profesionales, profesores, etcétera, es la retroalimentación. Una retroalimentación efectiva en el momento en el que se está cometiendo un error o algo muy importante. Muchos profesores hacen una retroalimentación con los estudiantes solamente cuando cometen un error. Cuando dicen algo mal, le dicen, no es así por esto, por ejemplo, ¿no? Pero cuando dicen algo correctamente, muchas veces no hay una retroalimentación. Simplemente se les dice a los estudiantes, muy bien, eso es. Y ya, no seguimos. Es muy importante que el estudiante sepa que no fue casualidad, que no le atinó, que no es una cuestión probabilística, sino es una cuestión
de su manejo y de su conocimiento. Y en el caso de los profesores, también es muy importante que el profesor busque la retroalimentación de los estudiantes, que también les pregunte sin temor, ¿no? Se acerque y les pregunte a los estudiantes, bueno, pues si les quedó claro, si hay alguna duda, si hay una situación que no haya sido lo suficientemente clara del todo, y que le expliquen, ¿no? Desde por cuál es la razón por la que no les quedó claro, qué es lo que no entienden en particular. Y eso le va a servir mucho para ir fortaleciendo poco a poco su autoestima y tener un nivel de seguridad mejor. Al tener una autoestima más sólida y ser más seguros de lo que hacemos y tener más confianza en nosotros mismos, esta parte de la vergüenza va disminuyendo y vamos perdiéndole mucho el temor a cometer a hacer el ridículo, a meternos en un problema, a decir una tontería, ¿no? Eso es algo que ayuda bastante, tanto en estudiantes como en profesores y a todas las personas en general, ¿eh? Hasta en las actividades cotidianas, en cuestiones hasta domésticas, como preparar la comida, tender la cama, limpiar la casa, ¿no? Manejar, en fin, todas las actividades que desempeñamos, es muy bueno tener una retroalimentación. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la vergüenza. En el espacio de la pausa, consulté la base de datos de tesis de la UNAM para ver cuántas tienen la palabra vergüenza en el título y solamente encontré 8 tesis en la UNAM que tienen el título. En cambio, si le pongo democracia, diabetes, maltrato, me van a salir miles de documentos. Eso nos habla de un área de oportunidad enorme para avanzar en la investigación de esto, porque además hay un componente contextual y cultural muy importante en este proceso, como ya se comentó, ¿no? Pues les preguntaría, José Manuel, algunas reflexiones finales, conclusiones, después de todo lo que hemos dicho. En primer término, yo quiero diferenciar entre lo que sería la incriminación y la vergüenza. Cuando un acto que cometo es castigado socialmente y me humillan los demás. Y eso potencia que la vergüenza que de por sí siento sea mayor. En términos de la ética, hay una distinción, y esto es Kant, entre la autonomía y la heteronomía. Lo que depende de mí y lo que depende de otros. Hay quienes piensan que la emoción de la vergüenza es heterónoma. Kant decía que uno se siente avergonzado porque otros te lo señalan, no porque tú te exijas a ti mismo tener vergüenza. Yo me exijo cumplir, me exijo dar clase, me exijo estar aquí en la tertulia, prepararme, lo que yo me exijo. Pero lo que exigen los demás de mí, a veces yo no lo conozco, no lo sé, que son las expectativas de los otros. En la medida en que no cumplo con ellas, ellos me acusan y esa acusación o asignación es heterónoma. A eso se le llama incriminación. Y es muy humillante. Cuando yo creo que estoy haciendo todo bien y sin embargo los demás no lo aprueban. Esta incriminación hace que la vergüenza sea muy intensa. Pero, por ejemplo, Bernard Williams, que es un profesor norteamericano muy, muy importante, decía que la vergüenza es una emoción interna, subjetiva, autónoma, en la que uno no se acepta a sí mismo de acuerdo al medio en el que está. Yo no me acepto de acuerdo al medio del ITAM, entonces tengo mucha vergüenza. Yo no me acepto en el entorno de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Tengo mucha vergüenza. Ahora, imaginémonos esto. Por eso es una conclusión con la que quiero yo terminar. Todo el mundo sabe que estudiar medicina es muy difícil, que son muchísimos años, que además de que ya el que acaba como médico y se gradúa, casi ya hizo una maestría para cuando ya se graduó. Entonces, el estudiante puede pensar, es más fácil ser contador que ser médico. Yo puedo apostar a trabajo social o a enfermería, pero no a medicina. O de evaluar las humanidades y pensar que el filósofo no hace nada porque no tiene dinero y no gana y nada más está pensando en Aristóteles o Platón. O los economistas que todo lo monetarizan y entonces piensan que los demás no entendemos lo que pasa en las leyes sociales. ¿Qué estudiar? El tema de la vocación. No hay mayor vergüenza que suponer que una carrera es mejor que otra. Que mi profesión se devalúa en la medida en que la devalúa el Estado o el poder. Cuando recientemente hemos escuchado
cómo se acusa de neoliberales a los académicos, a los científicos, a los investigadores, porque tenemos ambiciones y aspiraciones. No hay cosa más grave que avergonzar al universitario. Dos, no hay licenciatura que sea menos importante que otra. Y tercero, no todo mundo tiene por qué tener un doctorado para poder ser laudable y que sea plausible apreciar el esfuerzo. Y la otra conclusión a la que yo llegaría es que lo que necesitamos es también avergonzarnos, se llama vergüenza vicaria, de lo que nos avergüenza de los demás. A mí me avergüenza aquel que delinque, que miente, que maltrata, que zahiere a los otros. La vergüenza de su acto me avergüenza, porque yo no lo haría. Ponerme en el lugar del otro que avergüenza a los demás para yo no hacerlo. Entonces, es muy importante, y esa es la última idea, entender que colaborando, interactuando, dialogando, siendo autocríticos, retroalimentando, dialogando con los muchachos y muchachas, y no menospreciando ninguna licenciatura, uno pueda ir superando la sensación de ser menos, que eventualmente se asocia, por supuesto, a la humillación y a la vergüenza. Así es. Muchas gracias, José Manuel. Pues, Mariana, algunos comentarios finales. Sí, sobre todo agradecer la invitación de estar aquí, la oportunidad de compartir este espacio con José Manuel y con, con usted, doctor. Y, bueno, a modo de conclusión, me gustaría comentar lo siguiente. Tomando en cuenta que la vergüenza es una emoción subjetiva que va relacionada con la autopercepción que tenemos de nosotros mismos y que nosotros como docentes vamos a recibir alumnos que vienen de ámbitos formativos muy distintos, tanto familiares como académicos, y que muchas veces desconocemos el bagaje con el que llegan a nuestras aulas, creo que los docentes tenemos que trabajar para crear espacios seguros dentro de las universidades. Aprender a reconocer la respuesta emocional de nuestros alumnos, no perpetuar el sentimiento negativo, no incurrir en actitudes que fomenten la humillación y sobre todo aprender a dar una realimentación oportuna y efectiva, tanto cuando tenemos aciertos como cuando tenemos áreas de oportunidad de nuestros estudiantes. Gracias, Mariana. ¿Qué opinas de esto del perfeccionismo y su rol en la vergüenza? ¿Cómo mitigarlo para no avergonzarnos tan fácilmente? En la medida en que yo quiero perfeccionarme más y especializarme más, me voy perdiendo mucho más a mí mismo en mi humildad, en mi sencillez, en mi capacidad democrática y horizontal de diálogo, pero sobre todo en tolerar mis errores y equivocaciones. El perfeccionista es intolerante y al volverse intolerante se hace más egoísta. Pero como no alcanzas el nivel de un Villoro o el nivel de un Vasconcelos, te sientes también deprimido. Y eso le pega a la autoestima. La vergüenza también va muy ligada a la autoestima. A mayor vergüenza, menos autoestima. Entonces yo diría una formación educativa más que perfeccionista, amorosa, grata, entusiasta, donde uno aprenda a aprender y disfrute, sin profesores que estén tratando de presentarse como sabios y prepotentemente dominantes. Yo comento rápido, me tocó estar un año en el Instituto Nacional de Pediatría, en la clínica de maltrato infantil, haciendo investigaciones sobre violencia y maltrato, y vi cómo trataban los médicos a los residentes. Era brutal el trato que les daban. Dijo, esto es inhumano. Es inhumano, y lo sacaban si no sabíamos. En todos los hospitales, nada más para aclarar, no nada más. Bueno, claro, no nada más en ese hospital, porque tenemos que hablar de una formación. Ese tipo de algoritmo no puede seguir así, porque deshumaniza la formación. Entonces, ¿qué egresa de ahí? Médicos cuadrados que nada más curan, cobran, curan, cobran. No, hay que humanizar las profesiones. Y eso tiene que ver con interactuar todos. Una formación interdisciplinaria también es importante. Muy bien, José Manuel. Híjole, pues muchísimas gracias por los comentarios de ambos. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
José Manuel, fue un placer escuchar todos tus, todo así que toda tu sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariana, a ti, Melchor Sánchez, doctor, y gracias al auditorio. Muy bien. Bueno, pues como vieron, el tema da para mucho que hablar. No nos avergoncemos de hablar sobre la vergüenza. Y quisiera terminar con una cita de Carl Jung que dice, la vergüenza es una emoción que se come el alma. Muchas gracias y nos veremos en una siguiente tertulia.